digitalen Raum entsteht, sondern immer sozusagen von der Basis aufgebaut wird. Es gibt einige Gestalten, wenige Gestalten, Personen, die wirklich alleine getragen haben in bestimmte Länder. Nach Israel, nach Argentinien, nach Polen, nach Finnland und Israel. Israel, I did say Israel, sorry. Und ja. Und voces muy importantes que fueron los que trajeron la logoterapia, los que construyeron la logoterapia desde el principio, en Israel, en Argentina, en Polonia, en Japón y en Finlandia. Pensamos que era una buena oportunidad, en primer lugar, para honrar a estos primeros pioneros de la logoterapia y, en segundo lugar, para traer con nosotros y recuperar este espíritu pionero de las personas que llevaron la logoterapia allá donde era desconocida. Y en cierta manera estamos ahora otra vez en un momento de pioneros, en un momento de novedad, puesto que desde la muerte de Viktor Frankl nos toca a nosotros continuar con la logoterapia y decidir hacia dónde va a caminar en el futuro. Antes de preguntar a los pioneros sobre qué es lo que les movió a buscar la logoterapia, a encontrarla y a difundirla cuando aún era desconocida, una pequeña anécdota. En el Instituto Viktor Frankl hay una copia hecha a mano del libro de psicoanálisis al existencialismo que la gente en Checoslovaquia tuvo que copiar de forma oculta, secreta, puesto que en esa época estaban prohibidos los libros que iban en contra del manual oficial de pensar. Esto está guardado en el Instituto Viktor Frankl. To see Professor Viktor Frankl. It was 1983. I organized this congress every year. Conocí a Viktor Frankl por primera vez en 1983 cuando vino a Tokio. En esa época yo estaba bastante confundido y le fui visitando después dos o tres veces al año. Hasta que él regresó otra vez a Tokio en 1993, se creó la Asociación Japonesa y desde entonces cada año se ha ido realizando un congreso de logoterapia en Tokio. Now we have about 300 members for the congress. Ahora tenemos 300 miembros en la Asociación Japonesa, hacemos congresos y también cursos, como por ejemplo sobre la relación entre la logoterapia y la medicina comprensiva, y también nos dedicamos a la investigación para validar empíricamente algunas cuestiones también relacionadas con la logoterapia. Yeah, as you know, we Japanese people had a big disaster just 1 year ago. En Japón tuvimos que vivir un desastre hace aproximadamente un año. Lo que hace que aún sea más necesaria que nunca la logoterapia allí, y también les quiero dar las gracias por su ayuda. Professor Day, who is a professor of the WHO, he called such a big stress induced stress. Es muy importante que las ideas de Dr. Frankl nos pueden ayudar a superar este gran estrés sufrido en Japón a causa de este desastre. Creo que nos vamos a recuperar en Japón de esta catástrofe y que tenemos que desarrollar más y más la logoterapia y también su validación científica. So the next person is Professor David Goodman of Haifa. And maybe David, you would like to share with whatever you would like. First of all, I would like to thank Alex, my friend and co-author, in terms of our book, Research in Logotherapy. But I would like to bring you, first of all, greetings from Jerusalem. The same sentence I said to Viktor and Eli Frankl in 1984. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi coautor, la persona que ha escrito conmigo el libro, Alex Batiani, y también quiero darles a todos saludos desde Jerusalén de forma parecida a como se los di a Viktor Frankl cuando nos conocimos en 1964 en San Francisco, y también le traje saludos de paz desde Jerusalén.
Desde entonces me prometí divulgar la logoterapia en todo el mundo y he de decir que lo he logrado bastante. En 1988, desde la Universidad de Haifa, donde era profesor, traté de que le diéramos, o me involucré para que le concedieran a Viktor Frankl el doctor honoris causa. It wasn't just an ordinary honorary doctorate, because Viktor received many doctorates, but this was the 18th. And 18th in Hebrew means high life. No era un doctorado cualquiera, sino el número 18, y 18 en hebreo significa alta vida o buena vida, vida elevada. Era en esa época, en el 88, Frankl tenía 83 años y era el momento de su segunda Bar Mitzvah. Porque según la tradición hebrea, judía, la vida de una persona dura 70 años. And he lives longer, 80, then he is already a hero. Cuando tiene más años, ya 80, entonces es un héroe. Tenía 83 años, por tanto tenía una nueva vida desde el 13, desde hacía 13 años, y por eso les volvía a tocar esta celebración que hizo ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y él me ha dicho en repetidas ocasiones que ha sido uno de los momentos más importantes en la vida de Víctor para él mismo. So to make it short, as your time is running off. Para ser breve, diré que sigo enseñando, difundiendo y viviendo la logoterapia y sus valores, lo que es de lo más importante para un logoterapeuta, según me parece. Si me permite, voy a explicar una historia de la tradición Hasidim, alguien aquí en el público que se va a alegrar mucho de oírla. Esta historia es central para nuestro congreso, para el tema de nuestro congreso, y espero que Alex siga organizando cada año un congreso de similares características. El fundador del Hasidim, de los Hasidim, viajaba un día en un carruaje y tirado por tres caballos. Uno blanco, uno negro y uno gris. They were traveling some time, and then all of a sudden the horses stopped and didn't want to move. Habían estado yendo durante un tiempo y de pronto pararon y no querían continuar. El cochero intentó que se movieran, pero no lo consiguió. El guardián del buen nombre le dijo al cochero que dejara de pegar a los caballos y que bajara del carruaje. Fue al campo que estaba al lado y un campesino le dijo algo al oído. Cuando volvió al carruaje le dijeron, ¿qué te ha dicho? Y él contestó, deja ir las riendas, suelta las riendas. And lo and behold, the horses started to pull. Y entonces los caballos volvieron a tirar del carruaje. So, this is my blessing for his confidence, loosen the reins, let logotherapy live. Mi mensaje para esta conferencia es, suelta las riendas y permite que la logoterapia viva. Sehr viel zu sagen. Ich wollte sagen, der nächste Sprecher ist Professor Popielski aus Polen. The next speaker is Professor Popielski aus Poland, who I think came to Vienna. You have to tell the story when you met Frank the first time. Gut. Ahora hablará el Professor Popielski de Polonia y explicará cómo conoció a Frank por primera vez. Das ist Deutsch oder Englisch? Deutsch. Sehr geehrte Herrschaften, ich möchte euch recht herzlich begrüßen und ein paar Worte sagen. In meiner warum so? Entschuldigung. Desarrollando la logoterapia, efectivamente empecé en Ljubljana, y estuve muy solo, estaba completamente solo con la logoterapia en un país de más de 40 millones de habitantes. Para mí se convirtió la logoterapia entonces en casi una adicción, ese estudio en la logoterapia, y en la universidad estudié psicología, teología, filosofía y luego biología, y eso tiene una razón. ¿Y por qué tanto estudio? Porque la logoterapia no es una novela sobre la vida, es una ciencia que hay que observar en su profundidad. La gente no sabe lo que es y por eso también debemos relacionarnos con otras disciplinas, con otras teorías,
como muestra de ellos este libro que se llama Valores para la Vida y en la que están recogidos 30 investigaciones científicas empíricamente demostradas. Also müssen wir unsere Wissenschaft erweitern. Tenemos que ampliar nuestra ciencia también y construir la logoterapia a partir de aquí. En Polonia estudiamos no solo y enseñamos no solo la logoterapia, sino también la logoteoría, la logoterapia, la logopatología, la logopsicoterapia. ¿Y por qué este nous? ¿Por qué este nous? Es muy importante énfasis no solo en el sentido de la vida, sino también en la parte científica de la logoterapia, en buscar argumentos científicos para defenderlos también en la universidad y también frente a aquellos que consideran que hablamos un idioma muy extraño, lleno de palabrejas latinas y que no comprenden. Hier sind auch ein paar Bilder von Professor Frank und auch Englisch. Dann zu euch möchte ich auch einen schönen Dankeschön sagen. Hace dos días salió este libro que se llama Búsqueda de la autenticidad, donde se habla este modelo dimensional de la logoterapia y también de los test que pueden apoyar este modelo. Y también quería presentar a la persona que me va a sustituir en la asociación, si hay personas con tanta belleza están dispuestas a seguir el camino, entonces es hora para mí de retirarme. Y ahora Jerónimo Acevedo, Buenos Aires, Argentina. Hace unos minutos me di cuenta que hace tiempo que soy joven. En el año 1954, Víctor Frank, amigo de mi padre, visitó Buenos Aires. Y aunque ustedes no lo crean, yo era joven. Un año después de Víctor Frank venir a Buenos Aires, por una situación política, quedé preso 15 días por un gobierno dictatorial. En esos 15 días, lo que me sostuvo fue lo que aprendí con Víctor en esas 5 o 6 charlas que le escuché. Pero cuando volví a la vida cotidiana, el estudio, el trabajo, las diversiones hicieron que lo de Víctor Frank quedara en mi inconsciente. 30 años después, la vida me volvió a preguntar. Argentina había perdido una guerra y los jóvenes que habían sufrido el dolor de la guerra y la derrota no encontraban respuestas con las terapias convencionales. Me acordé de lo vivido y llamé por teléfono a Víctor Frank, y Víctor Frank volvió a la Argentina en el año 1985, cuando el país recuperaba la democracia. Desde ese momento hasta la actualidad, y digo bien hasta la actualidad, hemos sentido la presencia y el apoyo de Víctor Frank en todas nuestras actividades. También sentí que se había cumplido un deseo de Víctor Frank. Hace 60 años, Víctor Frank le escribía a mi padre y le decía que esperaba y deseaba que los seguidores de Víctor Frank, los que habían conocido, bebido y vivido la antropología de Frank, se unieran superando las divisiones de las naciones, de las religiones y de las políticas. Y ese deseo de Víctor Frank pudo ser realizado gracias a la fortuna de haber conocido
a personas admirables como María Ángeles Noblejas, Leticia y esta maravillosa persona, Cristina, Alejandro Barbieri, María Molinero, Sebastián Tabernero, y nos hemos podido reunir en la Sociedad Iberoamericana y pudimos hoy entregarle a Eli el afecto, el cariño y el calor de todo un continente. Pero me estoy poniendo muy serio y al haber conocido a Víctor Frank quisiera decirle que la logoterapia no solo es la logoterapia de encontrar en sentido al sufrimiento. Lo que necesitamos en este momento en nuestra sociedad es encontrarle el sentido a la alegría de la vida, ponernos de novios con la vida. En estos largos años que tuve la fortuna de acompañarlo a Víctor Frank a todos los viajes que hizo Víctor Frank a Latinoamérica, tuve esa fortuna de acompañarlo y que en este viaje, como en toda mi vida, me acompañara la mujer que elegí, que es Isabel, a quien le agradezco que me haya permitido y que me haya ayudado a poder hacer todo esto. Pero no se asusten, no les voy a pasar videos de las conferencias que compartí con Víctor Frank. 3 minutos les voy a pasar un encuentro ficticio, un encuentro inventado y que está traducido al castellano y al inglés para que sea más rápido. Por favor, pasalo y con esto me despido de ustedes. Víctor Frank y Jerónimo fueron a pasar tras una buena cena y una botella de vino. Se desearon buenas noches y se acostaron en sus respectivos sacos. Horas más tarde, Frank se despertó y llamó con el codo a su fiel amigo. Jerónimo, mira el cielo y dime qué ves. Veo millones de estrellas. ¿Y eso qué te indica? Volvió a preguntar Frank. Jerónimo pensó un minuto y plenamente decidido a impresionar a su amigo con sus dotes deductivas contestó: desde el punto de vista económico me indica que existen millones, desde el punto de vista astronómico me indica que existen millones de galaxias y potencialmente por lo tanto billones de planetas. Astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en conjunción con Leo. Cronológicamente, deduzco que son aproximadamente las 3 y 15 de la madrugada. Teológicamente, puedo ver que Dios es todopoderoso y nosotros pequeños e insignificantes. Meteorológicamente, intuyo que mañana tendré un hermoso y soleado día. Después de esta exhibición, con mucho orgullo le pregunté a Víctor Frank: ¿y a usted qué le indica, mi querido Víctor? Tras un corto silencio, Frank habló y dijo: Jerónimo, estás cada día más imbécil. Nos robaron la carpa. Tener todas las respuestas significa la mayoría de las veces tener respuestas que no corresponden a ninguna pregunta. Es mejor que aprender mucho, aprender cosas buenas. Martín Fierro. Muchas gracias.